Tiene un par de días que el presidente dio a conocer su alivio migratorio y desde hoy personas que esperan beneficiarse, como Laura, quien tiene dos hijos ciudadanos de 10 y 3 años de edad, llegó al consulado para tramitar su matrícula y pasaporte. Voy a hacerlo, voy a tratar de tener todo lo que yo pueda para cuando digan a que ya es hora, ya tenga yo lo que más o menos tengo una idea de qué se va a ocupar. Estamos ampliando los horarios, algo fundamental, el ampliar nuestra red de abogados, consultores, para que no suceda lo que ya se ha comentado aquí al cansancio, los fraudes migratorios. Mientras el Departamento de Inmigración emite una solicitud, el consulado está trabajando con la Alcaldía de Los Ángeles y organizaciones proinmigrantes para responder sus preguntas de quiénes califican y cuáles serán los requisitos. La ciudad de Los Ángeles está preparando para este proceso y vamos a utilizar todas nuestras agencias locales y también nuestra infraestructura, como ha dicho el cónsul Sada, como por ejemplo las bibliotecas, para ofrecer talleres de información. Queremos que la gente, si tiene cualquier lazo familiar con un ciudadano americano, hermano o cónyuge, por favor haga más preguntas, porque a lo mejor en esta acción administrativa también se beneficia. El esfuerzo para evitar que personas no se conviertan en víctimas de fraude está en marcha, pero también es importante que los solicitantes no cometan acciones ilegales, ya que podría empeorar su caso. Es importante reiterar que aún no existe una solicitud para hacer este trámite, pero lo que sí debe hacer es informarse para ir conociendo qué documentos posiblemente sean necesarios. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.